bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente mar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del universo. El césped tiene un color radiante y el resto del campo está en espléndidas condiciones. El público está eufórico e incluso vemos sonrisas al día. Acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Este es sin dudas uno de los estadios precioso deporte. Tiene un color especial. Venga, la acción continúa de nuevo. Bueno, y ahí tenemos uno de los mejores centrocampistas defensivos de todos los tiempos, ¿eh? Ojo, Patrick Vieira. Exacto. En todos los equipos en los que ha jugado ha sido el pilar de contención. Un jugador muy agresivo a la hora de ir a por la pelota, pero también con la técnica suficiente. ¡Eso es falta! Vieira. Neymar. Pase en profundidad a Fernando Torres. ¡Esta es Romario! ¡Qué bonito! Ya tenemos el solo pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Es imposible parar eso. A veces es mejor no pensarte dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Recibe el balón en una buena posición. Consigue salir. Golpea el esférico hacia el corazón del área. Neymar. ¡Qué buen balón adelante! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Maldini. Xavi Alonso. Vuelca el juego a la banda derecha. Intenta colar el balón. Buscó el remate. Sí, está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso. Se los están merendando. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Ahora deben remontar dos goles. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar. Hacia adelante. Vieira. Xavi Alonso. La controla Romario. No, está perdiendo la pelea. Rosicky. Puyol. Neymar. Parece que los han dejado aturdidos, y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Utiliza ese espacio en la banda. Xavi Alonso. Pican. Cambia el juego a la izquierda. La devuelve hacia la medular. ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Y llegamos al final de la primera parte. Bueno, es que parece. Arranca ya el segundo tiempo. Torres. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Pueden tener una buena ocasión.
Messi, que ya ha dado un pase de gol hoy. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen... ¡Oportunidad! Si antes estaban cómodos, ahora todavía más. Demasiado fácil. Una precisión de cirujano. Le pegó el balón sin mirar la portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! ¡Messi! Buena parada. Vale, se ha ido fuera. Pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. La jugada personal es antológica. Y llega tiempo para despejar. Xavi Alonso. Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo. Está Fernando Torres. Gran parada. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. No se complica. ¡Neymar! Quiere poner un buen balón al área. Intenta quitársela de encima. Se encargará del lanzamiento. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Balón para arriba. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La recibe. El pase es prometedor. ¡Lo intenta! ¡Gol! Es imposible colocarla mejor. Hasta dos porteros juntos habían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión. Una precisión de un disparo impecable. Han reducido la ventaja a un gol, pero la diferencia aún es considerable. Vieira. Ahí va un balón en largo. Cuando han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. La remontada parece un poco más posible. Solo pierden por 2 goles. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. ¡Puede chutar! Fútbol. No he visto muchos partidos mejores que este.